Muy buenos días para todos y bienvenidos a un nuevo Pampero TV, el cuarto de esta semana. Como siempre, desde Trenquelauquen para todo el país, estos son nuestros títulos para el día de hoy. Inversión con valor agregado. Se inauguró en Guaminí una planta de elaboración de alimentos balanceados financiada por el Ministerio de Agricultura de la Nación. Peras y manzanas en Neuquén. La producción frutícola de esa provincia se estima en 300 millones de kilos, que tienen como destino 60 países y genera 6.000 empleos. Impacto en la matriz. Entre Ríos avanza firme tras afianzar su relación con China en materia de agroalimentos. Y en minutos, nada más, en esta mañana de Pampero TV vamos a estar contándoles sobre este tema. Al venderla nosotros directamente, el precio, vos sabés bien lo que la vendés. Y aparte el incentivo que te digo, que la gente te dice qué bueno esto, qué bueno lo otro, los colores. Nosotros laburamos a base de confianza. La gente nos cree y aparte, ya te digo, reconoce el sabor de la verdura, ¿no? Tenemos una mañana fresca aquí en la ciudad de Trenquelauquen, en la noche también fue fresca. Así que vamos a ver cuál es la temperatura actual aquí en la ciudad. En este momento la temperatura es de 11 grados, un décimo, la sensación térmica 11 grados. Cielo despejado, humedad del 61%, presión 1003.3 hectopascales, viento sudeste 6 kilómetros por hora con ráfagas de 17 kilómetros por hora. La máxima prevista para el día de hoy aquí en Trenquelauquen, bastante baja, 24 grados la temperatura máxima para el día de hoy. Bueno, un tema del que ya hemos estado hablando en estas mañanas de Pampero TV son las negociaciones que se fueron dando entre la provincia de Entre Ríos conjuntamente con China, entre las cuales está una empresa láctea y un frigorífico con valor agregado. También uno de los temas centrales para esta provincia fue la inversión en la reconstrucción para el puente de agua profunda de Ibicuí, entre otros más. Pero para saber más sobre todo esto que estamos mencionando, estamos en comunicación telefónica con el ministro de Producción de Entre Ríos, justamente Roberto Yung. Muy buenos días, ministro, ¿cómo está? Buen día, es un gusto conversar con usted. Bueno, un gusto igual también para nosotros. Estábamos hablando de las negociaciones que se fueron dando con China en el último tiempo. Tengo aclarado que usted estuvo, que viajó con la presidenta. Sí, yo acompañé al gobernador de la provincia y la verdad que esto es el resultado de un trabajo que llevamos ya más de un año. Y bueno, se han concretado ya negocios como el caso de una láctea, como usted señaló, y además una empresa frigorífica, la empresa frigorífica más grande que tiene la provincia de Entre Ríos de ganadería bovina. Así que muy bien, porque nosotros completamos un planteo, digamos, con los chinos, que tiene que ver con tres cuestiones que nos parecen esenciales. Primero, la asociación con capitales nacionales. Las dos empresas que hoy hay capital chino también hay capitales nacionales. Hablamos de transferencia tecnológica y entre dos tercios a cuatro quintos del personal tiene que ser personal entrerriano, trabajo entrerriano. Así que muy bien, porque ellos están cumpliendo y en el plazo de 15 días ya van a estar haciendo la primera exportación de carnes hacia China. Esto mejora sustancialmente la situación, así que para nosotros, que tenemos alrededor del 8% del rodeo a nivel nacional y que frenamos el 3,4%, significaba que gran parte de nuestros animales se iban vivos a otras provincias. Hoy, en esta nueva situación, lo que estamos haciendo es agregando valor dentro del ámbito de la provincia. Bueno, ¿se concretaron nuevas inversiones en los últimos días, en el último tiempo? Sí, porque además de estas dos inversiones concretas en las cuales ya están trabajando, va a haber inversiones en el puerto de Ibicuí, que es un puerto de aguas profundas, natural de aguas profundas, que para nosotros es clave para sacar nuestra producción, pero además una empresa barcacera y una empresa citrícola. Quiere decir que hay claro interés de ellos. Aparte, usted sabe muy bien que aquí estamos hablando de economías complementarias. Es decir, ellos lo que les hace falta son básicamente los alimentos, que es lo que la provincia de Entre Ríos puede producir. Lo que sí
Nosotros nos empeñamos en que estos alimentos que nosotros les vendamos a China sean alimentos con alto componente de valor agregado, con incorporación tecnológica. Por eso también nosotros tenemos la idea de involucrar a la universidad. Nosotros tenemos la Universidad Nacional de Entre Ríos, y de esa manera lo que queremos venderle es precisamente productos de alta calidad para un sector de la población. Usted sabe muy bien que ellos todavía tienen grandes diferencias, pero nosotros apuntamos básicamente a esas 70 millones de familias que son las familias prácticamente millonarias, o sea, que tienen un alto nivel de consumo y que indudablemente han probado productos de alta calidad que ofrecemos los argentinos, y de esa manera nos parece que este es un acuerdo muy, pero muy importante. Puntualmente, ¿cuáles serían las inversiones que se realizaron en el sector citrícola? Hay una empresa que es Citrícola Yui. Hoy se están dando tratativas para transferir el paquete accionario, y también bajo la misma modalidad, digamos, una empresa nacional con una empresa china que se harían cargo de esta empresa. Citrícola Yui es una empresa la más importante, tiene 1.241 empleados, y bueno, está con serias dificultades. Aparte, la citricultura de cítricos dulces tiene dificultades a nivel internacional. Usted sabe que se ha, con la devaluación del rublo en Rusia, que se ha devaluado en el año 2014 alrededor del 60%, nosotros hemos perdido mercado. Lo mismo pasa con la Unión Europea. Por lo tanto, esto nos viene muy bien, sobre todo en el plano de las naranjas. Así que estamos en este momento llevando adelante tratativas para que un empresario chino con un empresario nacional se hagan cargo del paquete accionario, y de esa manera no solamente vendamos a China naranjas, sino además hay otra cuestión que nos parece central, que estamos hablando del arándano disecado, digamos, que es otro producto que hoy no se produce en la provincia de Entre Ríos y que se podría producir bajo esta nueva empresa china. Bueno, ministro, le agradecemos mucho por la comunicación y por la información aquí en esta mañana de Pampero TV. Le mando un fuerte abrazo, hasta luego. Saludos para usted y que tenga un muy buen día. Continuamos nosotros desde aquí, desde Trenquelauquen con Pampero TV. Ya tenemos para ofrecerles cuál fue el ingreso en esta mañana en el mercado de Liniers. Entraron 654 bovinos que fueron trasladados en 17 camiones, y los últimos valores disponibles en el mercado son los siguientes. Entraron 9.142 bovinos, el valor índice del novillo para arrendamiento es de 15.595 milésimas, novillos de consumo de 15 a 18 pesos con 80 centavos el kilo, pesados de 13 a 17,50, regulares de 12 a 18,10, overos negros de 10 a 16,50, cruzas un máximo de hasta 15 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes: novillitos de 11 a 21,08, vaquillonas de 13,50 a 19, terneros de 14,20 a 21,80 el kilo. Vacas buenas de 7,60 a 16,50, vacas conserva buena de 7 a 11,50, toros buenos de 7 a 17 pesos con 40 centavos el kilo. Y ahora en esta mañana nos trasladamos aquí cerca de la región, a la ciudad de Guaminí, donde el Ministerio de Agricultura desembolsó 700.000 pesos para crear una planta de alimentos balanzados que ayudará a dos cooperativas del lugar. Con la presencia del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Gabriel Delgado, quedó inaugurada una planta de alimentos balanceados en Guaminí, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Servirá para dar trabajo a cooperativas de tambo y porcinos. El desafío a lo largo del país es generar trabajo a partir de uno de los sectores más dinámicos que tiene la economía argentina. Y nosotros estamos convencidos que cuando uno analiza la industria a lo largo y a lo ancho del país, siempre ve empleos, con sus vaivenes, por supuesto, estables, bien remunerados. Y la verdad que nos gustaría poder que esto tenga mucho más potencia, porque esto tiene que ver con un proyecto de país que compartimos, ¿no? Generar valor agregado e industrias que procesen estos alimentos, porque el granero del mundo de 1910, con una Argentina muy chiquita,
no tiene nada que ver con esta Argentina de 40 millones de habitantes y en donde nosotros las políticas tienen que ver con generar empleo, generar calidad de vida, educación, salud a la gente, y por eso es que nosotros celebramos tanto este tipo de proyectos y también los apoyamos, por supuesto. Claudio Morán y Leonardo Walter, presidentes de las cooperativas de Tambo y de Porcinos, hablaron con Pampero TV respecto a la utilidad de esta planta. La queremos para hacer el alimento balanceado, para bajar los costos y también para que el trigo, maíz, la soja o lo que la compremos acá y no se vaya como se va a todo el distrito acá alrededor. Nosotros compramos el alimento para la lechera todo acá alrededor. Es una planta de balanceado donde nos va a dar el alimento que para la actividad nuestra es una de las cosas lo más caro. Nos va a dar la facilidad de tener un alimento de buena calidad al hacerlo nosotros, ¿no es cierto? Más barato, ¿no es cierto? Abaratar los costos. Y también nos da el ejercicio de juntarnos, que es a lo que esta gente le ha apuntado y para nosotros, hasta que no nos pasa, no nos queremos dar cuenta de esas cosas. La planta será utilizada por las dos cooperativas, una Tambera, la otra de Porcinos, cada una con unos 11 productores asociados, todos del distrito de Guaminí. Veníamos con un proyecto que tenía que ver con industrializar la ruralidad y dar valor agregado en origen, al cual la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, siempre nos indica y nos pedía. Y en eso fue que este es el segundo emprendimiento de este estilo. El primero fue con la cooperativa agrícola de Garré, también con un dinero aportado mediante la FECOFE, que es una federación de cooperativas, también por el Ministerio de Agricultura. En ese caso es una extrusora de soja. Y este es el segundo, que tiene que ver con una planta de balanceados, para que los pequeños productores asociados en dos cooperativas, una cooperativa de cerdo y una cooperativa de tambera, que se crearon ad hoc acá en el distrito, puedan tener el alimento balanceado a un valor económico mucho más pequeño, porque aparte, a ver, la inversión la hizo el Estado Nacional, el Estado Municipal hizo la obra con dinero nacional, pero quien va a llevar adelante con una cesión por 3 años, con opción a 2 más, es las propias cooperativas. Se cumplen 30 años de la utilización del código de barras en Argentina. A partir de 2013, el SENASA estableció como obligatorio el sistema de trazabilidad que permite rastrear información en toda la cadena de suministro. La expectativa de crecimiento del agro, con cosechas récord en el horizonte, impulsan la fabricación de pickups en la Argentina y nuestro país se posiciona en el mercado latinoamericano como un productor de camionetas para la región junto a Brasil. El ministro de Agricultura, Casamiquela, acusó al gobernador de Río Negro, Beretilnek, de ser responsable directo de la situación que atraviesan los productores frutícolas de su provincia y remarcó que su cartera aporta 50 millones de pesos para asistir a pequeños fruticultores y que se está trabajando en el Observatorio de Precios de la Fruta. El SENASA informó que a partir del 14 de marzo regirán nuevos requisitos para el movimiento de bovinos y bubalinos que deberán contar con un certificado de negatividad de brucelosis y tuberculosis. El consumo de fertilizantes nitrogenados subió más del 13% interanual en 2014 al alcanzar el 1.900.000 toneladas. Los principales destinos de las exportaciones de agroquímicos y fertilizantes son Brasil con el 43% de los envíos, seguido por Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile. Repasamos ahora las últimas cotizaciones en el mercado de frutas con calidad comercial. La banana cerró 9 pesos con 29 centavos el kilo, durazno 10,51, limón 5,06, melón 13,01, manzana Granny 11,93, manzana Red Deliciosa 13,03, naranja 2,91, pera en 8 pesos con 64 centavos el kilo.
Primera pausa en esta mañana de Pampero TV, un enfoque ecológico. Recorremos una quinta en Hudson que cultiva una amplia gama de hortalizas. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Dieciocho minutos pasaron de las 6 de la mañana en nuestro país. La sensación térmica aquí en la ciudad de Trenquelauquen es de 11 grados. Una mañana fresca, como dijimos hoy, así que ya van viendo cómo prepararse para salir de casa. Recuerden que todas nuestras notas pueden volver a verlas en YouTube y también nos encuentran en Facebook, en Pampero TV, donde pueden dejar sus comentarios y sus saludos. Y en nuestro espacio de todos los jueves, como siempre, tenemos el espacio de La Matera. Hoy conocemos la historia de la familia Krajewski, que desde hace una década produce hortalizas con un enfoque agroecológico. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, gracias por recibirme. Bueno. ¿Cómo tomó unos mates? ¿Me sí, contás tu historia? No. Vamos. El mate, listo. Bueno, Guillermo, contame un poco qué es lo que producen en la quinta. Sí, hortalizas y después tenemos algunos frutales. Lo que más hay es verdura y hortalizas. Hace 10 años que dejamos de curar con veneno, fungicida y todas esas cosas. Hicimos cursos de agroecología y bueno, el primer tiempo fue medio duro porque fue medio a prueba. Si bien estudiamos algo y bueno, con el tiempo no fue bien. Hoy tenemos un buen comercio, la producción muy bien, la verdad que estoy recontento con eso. ¿Y cómo es un día en la quinta? ¿Cómo es tu día? Y es, qué sé yo, hay que trabajar, pero es una cosa que uno lo eligió. A mí nadie me dijo, ni me obligó, ni nada. O sea que para mí es algo lindo. Del año 75, que mi viejo laburaba en esta quinta, mi viejo ya era quintero de antes también. Y yo tengo 41 años, así que de los 10 años ya venía y hice el colegio, el secundario, pero la locura mía era venir acá y acá me quedé. Bueno, acá trabajas con tu hermano y tu mamá se dedica a la comercialización. Sí, la venta tenemos dos veces por semana la venta, es los miércoles y los sábados. ¿Y cómo comercializan? Lo comercializamos en el galpón de Chacarita, en la estación La Croce. No tenemos intermediarios. Vende mi vieja con una prima mía, otra mujer, o sea que es venta directa al público. En esto de vender en ferias y estar de manera directa con los que van y compran, es mucho mejor. Sí, te favorece primero porque, como dije, no tenés intermediarios, que por lo general te sacan una buena parte en comisión, te sacan mucho. Pero bueno, al venderla nosotros directamente,
el precio, vos sabés bien lo que la vendés. Y aparte el incentivo que te digo, que la gente te dice qué bueno esto, qué bueno lo otro, los colores. Nosotros laburamos a base de confianza. La gente nos cree y aparte, ya te digo, reconoce el sabor de la verdura, ¿no? ¿Y cuál sería tu deseo para la quinta? ¿Cuáles son los proyectos que tienen? Que todo siga así, bueno, la venta, que no tengamos problema con la venta. Después la producción, por lo general va bien, si bien acá dependés del tiempo, pero bueno, es algo que nosotros lo tenemos de siempre, entonces ya lo tenés incorporado. Si tuvieses que volver a elegir, ¿volverías a elegir trabajar en la quinta? Sí, 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 eso no tengo duda. Cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles: soja 2.400 pesos la tonelada, maíz 1.000 pesos la tonelada, trigo 1.150, girasol 2.390. En los valores de pizarra, la soja en Rosario cerró en 2.400 pesos la tonelada, Bahía Blanca 2.230, maíz Rosario 953 pesos la tonelada, Bahía Blanca 1.120, girasol Rosario 1.974 pesos la tonelada. En los mercados a futuro, soja, luego de las importantes subas registradas el martes, la soja en el mercado de Chicago volvió al terreno negativo. Las bajas fueron de $4.40 y $4.60 para las posiciones de marzo y mayo 2015 respectivamente. La caída se explica principalmente por una toma de ganancias y en el mercado local los futuros de soja cerraron sin cambios en $240 la tonelada para los contratos a marzo 2015. Maíz. El trigo finalizó la rueda en Chicago con una pérdida de $2.60 para su primera posición, presionado por las cancelaciones de Egipto de mercadería que había comprado a Estados Unidos. En el mercado a término, la primera posición ganó $2 la tonelada. Trigo también registró una importante caída ayer, es la mayor baja diaria para el forrajero en tres semanas. El contrato marzo 2015 del forrajero perdió $2.30. En el mercado local, los futuros de maíz se contagiaron las pérdidas y cayeron $2. Última pausa en esta mañana de Pampero TV. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Me llamo Gisela. Mi nombre es Sabrina. Mi nombre es Enrique. Mi nombre es Fernando. Busco a mi hermano mellizo. Busco a mi hermano. Busco a una hermana o hermano. Busco a mi primo. Nació en cautiverio durante la última dictadura cívico-militar. Busco datos que me lleven a encontrarlo. Así como busco un hermano, buscamos otros hombres y mujeres que también fueron apropiados. Si tenés información fehaciente sobre dónde puede encontrarse alguno de ellos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos te dará una recompensa económica. Vos tal vez sepas algo. Comunicate al 011-5340-20. Ayúdanos a encontrarlos. De las 6 de la mañana, la máxima para el día de hoy aquí en Trenquelauquen es de 24 grados solamente, una temperatura baja. Como todas las mañanas, vamos a ver cuáles fueron los valores de cierre para las bolsas y para las monedas. El dólar cerró en 8 pesos con 595 milésimas para la compra, para la venta en 8 pesos con 695 milésimas. El euro para la compra cerró 9 pesos con 65 centavos y para la venta en 10 pesos con 25 centavos. Las bolsas, tanto
tanto Merval, Dow Jones y Nasdaq tuvieron leves bajas de 0,37%, 0,22% y 0,05% respectivamente, en tanto que Bovespa y Nikkei tuvieron un cierre positivo de 1,27% y 1,18% respectivamente. En el siguiente informe de esta mañana vamos a ver un panorama sobre la situación de la producción de peras y manzanas en Neuquén. Tal como sucede con otras economías regionales del país, la fruticultura neuquina atraviesa un impas a causa de los factores externos negativos. En Neuquén, la producción, empaque y comercialización de peras y manzanas está estimada en 300 millones de kilos, ya sea en fresco o industrializado, y tiene como destino más de 60 mercados internacionales. El negocio genera 6.000 empleos directos con salarios que desde el 2001 a la fecha crecieron 1.900%. En el sector industrial, más del 36% de la molienda total se encuentra instalada en Neuquén, generando valor agregado provincial e ingresos cercanos a los 40 millones de dólares anuales. Las exportaciones del complejo frutícola representan más del 42% del total de exportaciones de la provincia de Neuquén. Más del 65% de la superficie plantada bajo riego en la provincia está ocupada con frutales de pepita y carozo. Recuerden, todas nuestras notas pueden volver a verlas en YouTube. También se pueden comunicar con nosotros, con Pampero TV, en Facebook con ese nombre, y dejar así sus comentarios y contarnos desde qué lugar del país nos están mirando. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana a las 6 de la mañana, que nos volvemos a encontrar en la televisión pública con un nuevo Pampero. Que tengan todos un muy buen día.